Hola queridos amigos, espero que estén muy muy bien. En este cortito voy a hablar un poquito sobre la técnica de rol, que es lo que acaban de ver y escuchar al inicio del video. Vamos a ver en qué consiste y cómo poder trabajarla saludablemente. La técnica de rol es este juego que se hace con las falanges de los dedos, en la cual hay que darle continuidad al sonido y ahí está la gran problemática o dificultad. ¿Ya? Este juego, este movimiento de las falanges se hace con un ir y venir de la muñeca, pero leve. No quiero ocasionar ninguna lesión ni ningún malestar en la muñeca ni en el dedaje, ¿cierto? Eso es lo primero que habría que decir con respecto a la técnica de rol. Imagínate un arpegio de sol menor. Si yo no quiero que las notas queden sonando, pero tampoco quiero que suene esto, como un staccato, yo ahí trabajo la técnica de rol que está en todo prácticamente. Entonces, fíjate en mi muñeca. Mientras voy a las cuerdas de abajo, viene y va cuando subo. ¿Cierto? Entonces, dicho eso, uno empieza a trabajarlo lentito. Yo lo subí en dos velocidades, 120 y 60 BPM. Y la idea es esa, trabajarlo. Es un guitar hint también para trabajar meñique, todos los dedos, independencia, etc. Entonces, el dedaje estéticamente... Yo soy muy de los resultados. Si el resultado es positivo y tú estás levantando un poquito la mano, no es que esté mal. No es que esté mal que tú levantes los dedos si el resultado está bien. Pero estéticamente siempre se ve mejor, digamos, el hecho de que los dedos estén en la misma altura. Que no pasa, ya me cuesta, pero... Algo así. Que no pase eso, ¿cierto? Aparte que el hecho de tener los dedos muy cerca de las cuerdas nos ahorra tiempo, ¿cierto? Que es súper importante. Otra cosa es la dinámica, que siempre es todo un tema, ya que el ideal es tener una dinámica pareja. Es como que yo tuviera un compresor que me mantiene la dinámica. Si no entiendes el concepto, es como... No es el volumen, pero... Si te sirve, es como el volumen que yo le saco a mi ataque en el ejercicio, en las cuerdas, ¿ya? Entonces, una dinámica pareja sería esto. Una dinámica impareja sería esto. Entonces, esas dos cosas se trabajan, ¿ya? En este caso, yo quise tocar el ejercicio con una dinámica pareja. Pero tú podrías trabajar perfectamente forte, forte, piano, piano. ¿Ya? Eso, son conceptos que trabajamos con harto ejercicio en clase. Así que espero que les guste, que, bueno, si les parece interesante, comenten, compartan. Eso, amigos. También.